¿Qué miras? ¿Qué mierda miras? No te oigo. ¿Habla? ¿Qué pasa? ¿Le cosieron la boquita a los ratones? ¿Ah? ¿No estarás muy cómodo vos ahí? ¿Qué hiciste? Yo me pregunto, ¿alguna vez en tu puta vida te preguntaste algo con respecto a tu vida, digo? ¿Cómo llegaste acá? ¿En colectivo? ¿En auto? ¿En taxi? ¿Qué hiciste? ¿Hiciste cola para entrar? ¿Hiciste cola? ¿Le pagaste una entrada al tipo de la boletería? ¿Subiste unas escaleras? Ah, no, no subiste unas escaleras. ¿Te sentaste en una butaca en medio de la oscuridad? Y empezás a estirar tus piernitas para sentirte cómodo, ¿cierto? ¿No estarás muy cómodo? ¿No te cansás de hacer todos los días lo mismo? Repetir la misma rutina. ¡Reaccioná, dale! ¿Qué te pasa? ¿Sabes qué? Me parece que tu problema es que viniste acá a divertirte, a pasar el rato. ¿Sabes qué pasa? Es que estás muy acostumbrado a que la vida es solo eso. Te preocupa mucho tu rutina cotidiana, ¿no? La familia, el trabajo, la plata. ¿Qué es lo que te preocupa? La política internacional. ¿Qué mierda te preocupa? Entonces, claro, el señor viene acá, se sienta y quiere que el monito lo haga reír. Pero no. Hoy no. Hoy vos vas a ser mi monito. Hoy yo me voy a reír de vos. Y te vas a preguntar, ¿para qué mierda viniste a ver esta película de mierda? Pero ¿sabes qué? Si te preguntás, es algo positivo, porque por lo menos estás usando la cabeza para algo, y no solamente para llevarla ahí, arriba de tus hombros. ¿Cuánto gastaste? Para entrar, digo. ¿5 pesos? ¿5 p? ¿Ah? ¿10, 15, 20? ¿Cuánto gastaste? ¿Te dolió sacar esa platita de la billeterita? Ah, el señor se para y se va. Sí, párate. Dale, hace algo. ¡Reaccioná! ¡Párate! ¡Dale! ¡Dale! ¡Animate! Ah, la gente te mira, te va a dar vergüenza. Si te da vergüenza, parate, agarrá el abrigo y salí de acá. Andá, bajá las escaleras. Si es que tenés bolas para bajar las escaleras, andá y putea al puto que está ahí en la boletería, que te vendió la entrada a esta película de mierda, y decile por qué mierda no te avisó que iba a ser una mierda esto. Animate, hacé algo. ¡Rompé tus estructuras! ¡Animate! ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a levantarte? ¿Te vas a ir del cine? ¿Vas a prender un cigarrillo nervioso? ¿Vas a abrazar a la persona que tenés al lado? ¿Qué? ¿Te vas a ir a cenar como haces todas las noches? ¿No te cansás de eso? ¿Quién soy yo para vos? ¿Este lugar? ¿Qué significa? ¿Ah? Ah, ¿querés que me ría? No, ¿sabes qué? Se me ocurre una idea mucho más genial. ¡Para! Ahí está. ¿Dónde está, nene? Acá está. Ahí está. ¡Dale, puto! ¡Haceme reír, dale! Ah, ahí está, sí. ¡Dale, dale, bailá! ¡Bailá! Dale, haceme reír, dale. Llorá, llorá, dale. Salta, salta, salta. Salte, salte, salte. Vamos, vamos. Ahí está, dale, sí. Ay, no, no se mueve. ¿Qué le pasa? No se mueve. Vamos. ¡Dale, dale! Deja. Eso no es para vos.
¿Qué pasa? ¿Crees que estoy loco? ¿Qué crees que estoy loquito? No, no estoy loco. ¿Qué estoy loco? ¿Qué te crees que estoy loco? ¡Ah! ¡Que estoy loco! ¿Qué te pasa? No, pero no. Tenés razón. No te voy a presionar. ¿Y sabes qué? Si crees que estoy loco, por lo menos estás pensando. Eso es muy bueno. Estás usando tu cabecita. Esa cabecita loca que tenés. Muy bien. ¿Sabes qué? Me cansaste. Pero te voy a pedir un último favor. Te lo pido sinceramente. Si te quedaste hasta el final, cuando te pares y te vayas, dedícale por lo menos, 10 minutos de tu vida a pensar qué significa esto.